Telereportaje. Nos enlazamos hasta el viejo continente con el corresponsal de Telereportaje en Europa, Alberto Peláez, que nos cuenta, nos da seguimiento a las elecciones que van a haber este fin de semana en España. ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Son tres elecciones las que tenemos el mismo día. El domingo son, por una parte, elecciones autonómicas, que es algo parecido a los estados en México, elecciones locales, elecciones municipales, y por otra parte unas que son muy importantes, que son las elecciones europeas, al Parlamento Europeo, que por cierto, que son 28 países los que empiezan a votar. Desde hoy jueves está votando Gran Bretaña y Holanda, y de una manera escalonada seguirán votando hasta el domingo el resto de los países, de los 28 países de la Unión Europea. Estamos convocados a las urnas más de 415 millones de europeos para saber quiénes van a ser nuestros representantes en los próximos años en el Parlamento Europeo. ¿Por qué son importantes estas elecciones, Manuel? Bueno, lo son fundamentalmente porque cada vez más Europa se rige por las leyes que emanan del Parlamento Europeo, y cada vez menos tienen importancia los parlamentos propios, los autóctonos, es decir, el español, el británico, el portugués, el holandés, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la idea de la Unión Europea, que nació en mayo de 1950, cuando el ministro de Exteriores francés, Robert Schuman, pensó, se imaginó, la idea de una Unión Europea, al final era hacer un supraestado, un gran estado de estados, para hacer los Estados Unidos de Europa y poder así mirar de tú a tú, mirar de frente a grandes potencias como puede ser China, como puede ser Estados Unidos. No hay que al final olvidar que la Unión Europea es en su conjunto, en bloque, es una gran potencia, es una potencia muy importante desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de la defensa, desde el punto de vista económico, de las finanzas, etcétera, etcétera. Y ahí la política global se ve en política de bloques. Por eso es tan importante esas elecciones, y también porque habrá que medir, Emmanuel, y habrá que ver quién es y cómo está la temperatura de la Europa unida. Es decir, por una parte, tenemos un grupo no menor de países y de partidos políticos que están en contra de la Unión Europea, que son los llamados euroescépticos, junto con lobbies políticos que cada vez tienen más fuerza, que quieren acabar con esa unión de la Unión Europea. Y por otra parte están los partidos y los países, vamos a decir, eurófilos, que están buscando esa unión de la que estaba mencionando antes. Por eso esas elecciones son importantes, y también porque habrá que ver cómo están los partidos populistas, el populismo que cada vez recorre más los países europeos, que ha tocado a España, que ha tocado a Francia, que ha tocado a Holanda, a Austria, en algunos puntos de Alemania. Por eso es importante esas elecciones. Además, tenemos esas elecciones autonómicas y municipales para ver, donde veremos también, no sé si recuerdas que hace tres semanas, un mes, hubo elecciones generales aquí en España. Bueno, pues habrá que ver si los resultados de las elecciones de hace casi un mes, en el que el Partido Socialista tuvo una gran musculatura porque obtuvo 123 diputados de 85 que tenía, lo puede reeditar, y el Partido Popular de Pablo Casado tuvo un enorme fracaso. Bueno, si puede lamerse las heridas, si puede salir de ese marasmo político que tiene. Entonces lo vamos a ver estos días, y nada más hacer un breve comentario más. Son tan importantes las elecciones al Parlamento Europeo que al final los británicos se decía que sí que votan hoy. Es decir, los británicos no podrían no haber votado, pero han preferido votar porque en el fondo hay muchos británicos. ¿Quién es el perteneciente de la Unión Europea? De hecho, Theresa May, la primera ministra británica, que está viendo si mañana dimite o no, ya ha avanzado que cabe la posibilidad de un segundo referéndum después de que el primero dio como resultado que los británicos se marchaban de la Unión Europea, Manuel. Oye, qué interesante, sin duda, Alberto. Yo espero el lunes que podamos de nueva cuenta enlazarnos para que nos des detalles de lo que será esta jornada de este domingo. ¿Te parece? Me parece muy bien, el lunes estaremos en contacto para daros todos los resultados. Muchas gracias, fuerte abrazo, Alberto Peláez. Igualmente, muy buenos días. Hasta luego, el corresponsal de Telereportaje en Europa. En Óptica Central y Hospital de Lentes se encuentra...